Buen punto. Distinto. Cuando tienes razón, tienes razón. Caminas en círculo, yo hago círculo, corro en círculo, así. Y encima mi caballo parece que baila, míralo. Mira qué arte. ¿Cómo sabe un caballo que está en tu vida? Siento, no veo un pollo. ¿Puedes sacar la luz del bolsillito? Sí. No veo un cojón. Bueno, sí. A ver. Tampoco es que se arregle mucho, pero por lo menos... De hecho... No sirve para nada. De hecho, creo que es peor incluso. Sí, verdad eso. La intención es lo que cuenta. Intenta. Tan mal que está la luz de esta casa. Yo creo que por eso la dejan encendida. Sí, tenemos el poquete en el que se ha metido el pueblo. Sí. Porque si no es por la casa esa, no encuentro el pueblo. Vale. Ahora, ¿cuál vas a entrenar? A ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea... Bueno, no me quejo, pero... ¿Cuál vas a entrenar? A ti. Bueno, ¿vale? Ok. Joder, iba a decir una cosa. ¡Ay, no! ¡Dilo! ¡Ten curiosidad! Es que... Claro, estaba con los entrenos de los caballos. Sí. ¿Cómo entrenarás a los caballos? Pues haciéndolos correr, andar y galopar. Exacto. Y entonces he dicho, va a entrenar a mí. Eso quiere decir que me va a montar. A ver, todo es verlo, ¿no? Oh, hace falta hacerlo así. No. Puede ser un entreno pie a tierra. Sí. O sea, puedo atarte una cuerda al cuello y hacerte correr, andar y. Y trotar. Nah, yo de ti no escapo. Eso tenlo claro. Okay. Vale. Bueno, tú ya ve a comer, ve a donde quieras. Que ya llegó tu hora. ¡Sé libre! ¡Vuela como el viento, perdigón! Mira que he escuchado eso veces y nunca entendí quién era perdigón. Donde yo vengo un perdigón es... No, un perdigón sé lo que es. Lo que no sé es por qué tanta gente llama perdigón a los caballos. Porque son rápidos y el perdigón es rápido, supongo, no lo sé. Daré por hecho. A lo mejor es que hubo en algún momento un caballo o algo, no sé. ¿Sí? ¿Un caballo rápido que se llamara perdigón? Yo qué sé. No, tampoco se puede investigar de ello. Ay. Por cierto, me has pasado a... Creo que iba a hacerlo, pero... Pero recuerdo estar en el suelo en el proceso. Así que vamos a probar.
Si llamo a mi caballo y bien. ¿Quién ha venido? No, no lo pasé. Claro, así. Así. Le decía yo. Aquí. 71. No sé por qué, pero me da la sensación de que ella es más pequeñita que... Ahí tienes. Que... ¿Que el macho? Sí. Puede ser. Hay algunas veces que pasa. Es para compensar. No lo entiendes. No. ¿Me estás llamando? ¿Me estás llamando, Ana? ¿Eh? ¿Sin vergüenza? No te preocupes. No, no hay por qué, ¿vale? No. ¿No? No, no, no. ¿No? No. ¿No hace falta? Que puedo hacerte bajito, ¿eh? Soy chiquita, pero matón. Eso lo sé más que bien. Pero si a ti te gusta, ¿no? Que te diga estas cosas, no te engañes. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que sí, me gusta. Ah. Bueno. Profesionalidad ante todo. Sí, sí. No tendrás que... un mestizo húngaro, ¿no? Esa es. Ok. No voy a meter el dinero que me dieron antes en la caja. Sí. Porque eso me lo doy. Aunque bueno, si me lo quedo, teniendo en cuenta que mi jefe no me paga. Yo te iba a decir yo, porque... Tampoco me importa, ¿eh? Pero no porque tengo que ponerlo desde todo y luego como que no me encajan las cuentas. Años 40. ¿Sigues teniendo mi caballo? Es que lo he llamado y me lo han traído otra vez. ¿Cómo? Ya por eso venía a preguntarte. Coño, es verdad, está ahí. ¿Qué coño? Caballo por partida doble. Pues al parecer la entrega se habrá hecho mal. No lo tienes. Vale, espera un segundo. Esta esquina, no sé por qué, tiene algo bonito. ¿Cómo? Que me gusta esta esquina, no sé por qué. No sé.
sé. Me gusta esa que... Me siento... Te sientes... ¿Cómo? 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 ¿Que te sientes qué? En una esquina. Ah, pues no, no. Y razón tienes. Sí, es una bonita esquina. Sí. Joder, no son viejas estas monturas minas. Ya, ya. Viejas de cojones, ¿eh? Ahí se quedaron en su momento, hará mucho tiempo, porque ese cuero ya... Se ha curtido en batallas, ¿eh? Sí, sí. Y miedo me da el cabezón del caballo que he llevado esas bridas, ¿eh? Es lo que estaba pensando yo también, en plan, escúchame, pero... ¿Pero qué caballo lleva? Ah, un bretón. No. El bretón, el, bre... no, el no bretón tiene no... tanta cabeza, si esa brida es del tamaño de la pata de un caballo. ¿Estás segura? Porque el bretón tiene un cabezón que flipas, ¿eh? Sí, estoy segura. Vale, vamos a pensar en otro cabezón caballos. Que flipa, pero esa brida es demasiado grande para el cabezón del bretón. Son jodidamente grandes. ¡Ah, vale! Creo que ya sé. Es que no son bridas. ¿Qué son? Arneses de los ponis que utilizaban antes para sacar el carbón de las cuevas. Ah. Ya todo tiene sentido. Y al final te la ha pasado. No. Ah. No. Pues bueno, sigo aquí. Recuerda que tienes que sacarlo. Espera, te lo intento pasar otra vez. Te atropillo. Igual que antes, ¿no? Cuidado que te atropillo y me llevaste por delante. Te atropillo. ¿Y si te pesco, qué pasa? Ay, quizá me dejé. Vale, mira si puedes saber si... ya te llegó. Vale. Pues por favor, si me lo puedes hacer lo más rápido posible, que me urge un poco. Vale. Gracias. Bueno, pues tendrás que esperar. No, no te preocupes. ¿Lo mando a pastar? ¿Eh? Jarana, pórtate bien, anda. ¡Corre como el viento! No quiere correr como el viento. No, pues por eso he dicho de mandarlo a pastar. ¿Listo? ¿Eh? Soy rápida y veloz. No pasa nada de que vayas a tardar. Yo te doy un concierto, hombre.
Me apetece escuchar música. Entonces, esto es una excusa muy buena. Una excusa muy buena. Listo, Calisto, cara de pisto. Sí. Oye, ¿por qué han salido dos? Creo que es este, ¿eh? Me da a mí que es este. Me da a mí que este es el que... El que ha sacado antes la chica para probar. Da igual, ese se averigua aquí, mira. ¿Qué te apuestas? Toma. Sí, espérate. Te abro la puerta. Pues no viene ni uno ni otro. ¿Ves? Te lo dije. Te lo dije. Vale. Sí, pues mira, por lo menos el caballero educadito ha salido por la puerta. Sí, eso es verdad. Bueno, a ver. ¿Al ver qué? Educado es, pero... El que pase por detrás, o por delante, o por el lado... Creo que le... Le va a dar un pequeño golpe. Bueno, pero eso es lo de menos. Sí, ¿no? Sí, aquí la población ya está acostumbrada. Eso también. Bueno, entonces, ¿qué es concierto, no? Entonces, ¿te acuerdas de lo que dijimos que íbamos a hacer cuando amaneciera? Cuando anocheciera. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. ¿De mientras quieres una canción? Claro. Vale. Si la cantas. Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar sin tener que viajar y cada día marcaba su diario de sueños con él. Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar. Para... ¿Qué? Creo que iba para el estadio. Que hablar con mi cara pálida y yo estar ocupada en estos momentos. Pero necesito aclarar cierta duda solamente. No, 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 no es cosa. ¿Qué cosa? Eso es por una liada que hubo, creo, ayer. Sí, es verdad, se me olvidó comentarlo. ¿No? Se me olvidó comentarlo. Ayer detuvieron a Toro Sentado y Nube Roja. Bueno, no sé si era Nube Roja. Toro Sentado está claro que sí. Porque, bueno,
dejémoslo en que no se lleva muy bien con el tabernero. ¿Ese no sería el tiroteo que hubo en...? Sí. El mismo. Ah. Vaya. Pues que bien, ¿no? Sí. Es que lo he recordado. Estaba tan entretenido contigo que se me había pasado por completo. Más en que soy yo la que realmente te entretiene. Ah, pero yo nunca lo he negado. Es cierto. Empiezo de nuevo. Vale. Que, por cierto, aparte de este risco, más adelante hay un risco mejor. Incluso. A ver, si más adelante hay otro risco, no creo que podamos llegar a nada. A nado no, pero a caballo sí. ¿Aquel? Sí, está un poco más adelantado. ¿No? ¡Hostia! ¡Ay! ¿Perdón? ¿Juan? ¿Juan? ¿Qué huele? ¿Se encuentra bien? ¿Buenas? Ah, estás viendo la mala suerte que tengo y me quieres pasar por encima con un caballo. ¿Qué? No, que no te hemos visto. Que de repente... Fue como, coño. Que estamos ahí detrás del matorral. Sí, ya los vi que andan bien acá. Hasta se van para lo oscurito, ¿verdad? Cochinos. Que no, que iba... íbamos al risco este de aquí enfrente, solo que es mejor el de la derecha. Ajá. Lo mismo yo le digo a mis chicas, vamos al risco. Anda, Juan, pasa buena noche. Vale. Buenas noches. Puto Juan. Sí. Que se ha hecho un campamento al lado de Blackwater. Pues sí. Y decía yo, digo, ¿y dónde pasa las noches este hombre? Pues ahí. Ay. O sea, a lo mejor en el campamento todos están más cómodos que en las cuadras. A ver. Sí. No voy a mentir, yo esta noche no la he pasado ni en las cuadras, la pasé en la calle ahí, en una esquinita. Ya, yo... Lo sé. ¿Sabes? Sí, sí. Lo he visto al pasar varias veces, ¿no? Te dejé una mantita incluido. Me daba cosa. ¿Ve? ¿Qué? Mira esto. Voy a perder el entrenamiento, me importa un huevo ya. Sí, ¿no? Ay. Total, me pagan. Eso te iba a decir. La mala fama la tiene el otro. ¿Y ya la tenía? Ay. Hago mi trabajo. Básicamente. Me traigo temprano. Sí, sí. Lo hago. Pues. Él tenía fama de fantasma y ahora tiene a sus empleados. Totalmente. Pues... Bueno, yo te doy una canción, ¿no? Vale. Lucario dice que sí, que debe ser la canción. Que cantes. Ok.
Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar sin tener que viajar. Y cada día marcaba su diario de sueños con él. Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar sin tener que viajar. Y cada día marcaba su diario de sueños con él. Quiso tener sin tener que pagar. Comió y bebió siempre de un manantial tan dulce como los besos, esos que soñaba él. Con 100 cañones de plata vivió de maravilla. Murió en el barro de la sociedad. Tenía en el bolsillo una colilla, que la vida es un cigarro que no se debe apagar. Ay. Y la canción sigue un poquito más. Porque al final no hay sitio aquí para ese tal huracán que deja rastros de asfalto y de barras de bar y de colegas de brega que galopaban con él. Con 100 cañones de plata vivió de maravilla, murió en el barro de la sociedad. Tenía en el bolsillo una colilla, que la vida es un cigarro que no se debe apagar. Con 100 cañones de plata vivió de maravilla, murió en el barro de la sociedad. Tenía en el bolsillo una colilla, que la vida es un cigarro que no se debe apagar. Todas sus reinas, sus noches, sus juegos de amar. Y en el reflejo de un carro lo hacía real. Que olía con el dolor, decía la gente de él. Como el dolor de las flores que duermen con el huracán. Me saca lo del carro, porque ahí era de un coche. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? No pasa nada. No, ¿qué va a pasar? Ay. Cada uno tiramos por una música. Ay. También me sé otra. Que hay que decir que quien escuche esto dirá, me está hablando de él. ¿Quién sabe? Luego también me conozco esta, mira. Que encima está amaneciendo, así que incluso mejor, ¿no? Vale. Gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra.